Hello everyone and welcome to Medford Anywhere Learning TV. We're glad you're tuned in. We want to give a shout out to our friends at Southern Oregon PBS, KTVL, KDRV, and the Dove Network. Thank you for hosting us on your station. In the Medford School District, we have one shared vision, and that we believe that all are learning, and learning is for all. And what better place to do that than right here on Medford Anywhere Learning TV. Hola, niños. Bienvenidos a Medford Anywhere Learning TV. Yo soy Yasmin Bennett. Soy maestra en la escuela Jackson Elementary y enseño el nivel de kinder. Esta es mi amiga Megan Muro. Hola, Yasmin. Hola, niños. Yo soy Megan Muro y soy maestra en la escuela Jackson y yo enseño primer grado. Y estamos muy encantadas de estar aquí con ustedes hoy. Y hoy vamos a aprender acerca de las figuras, los nombres de las figuras, y cómo se miran y cómo se los dibujan. Hola, como dijo mi amiga Megan, hoy vamos a estar hablando sobre las formas. Yo les voy a enseñar dos formas. Aquí tengo un cuadrado. Miren el cuadrado. ¿Qué parece que miran en el cuadrado? Yo miro que un cuadrado tiene líneas o lados. Vamos a contar las líneas del cuadrado. 1, 2, 3, 4. Tiene cuatro lados. Y también miro que un cuadrado tiene estas esquinas. Vamos a contar las esquinas que tiene el cuadrado. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas esquinas tiene el cuadrado? Tiene cuatro. Tiene cuatro esquinas igual como lados. ¿Ustedes han visto un cuadrado en su casa o en la ciudad? Les voy a enseñar unas fotos que a lo mejor han mirado en su casa. Aquí tengo un sobre de correo. La forma del sobre es cuadrado. Miren, tiene 1, 2, 3, 4 lados, igual como el cuadrado que tenía. Y las esquinas, 1, 2, 3, 4 esquinas. Así que es un cuadrado. Aquí hay otra foto. Tenemos un juego de chess. Este también creo que tiene el mismo número de lados y esquinas, pero vamos a averiguar a ver si es correcto. 1, 2, 3, 4 lados. A ver las esquinas. 1, 2, 3, 4 esquinas. Es igual. Así que estos dos y este, todos son cuadrados porque tienen cuatro lados y cuatro esquinas. Ahora, ese fue el cuadrado. Les voy a enseñar otra forma que es un poquito diferente y chistosa. Este es un círculo. ¿Pueden decir círculo? ¿El círculo tiene lados como el cuadrado? Es chistoso porque el círculo tiene una línea que continúa y no tiene esquinas como el cuadrado. Así que si miran ustedes una forma que continúa y no tiene esquinas, ¿cómo se llama la forma? Es un círculo. A ver, ¿han mirado ustedes el círculo en su casa? Les voy a enseñar unas fotos. Aquí tenemos una bicicleta. ¿Cuántos de ustedes tienen una bicicleta en la casa? Mirando esta foto, yo miro dos círculos. ¿Este es el círculo? No, aquí están los dos círculos. La línea continúa y no tiene esquinas. ¿Qué les parece a ustedes si el círculo o la llanta tuviera esquinas? ¿Pudiera andar la bicicleta? No. ¿Qué? Tenemos una bicicleta con las ruedas que son círculo. Yo pienso que varios de ustedes tienen esto en su casa o en el salón en la escuela.
un reloj. El reloj es un círculo. No tiene esquinas como el cuadrado. ¿Y a cuántos de ustedes les gusta comer pizza? Pizza normalmente es en la forma de un círculo. No tiene esquinas y es una línea que continúa. ¿A ustedes les gusta la pizza? A mí me gusta mucho. Así que les he enseñado de un cuadrado y un círculo. Ahora, mi amiga Megan les va a enseñar otras dos formas diferentes. Gracias, Yasmin, por enseñarnos dos figuras diferentes. Pues yo también, niños, yo tengo dos figuras diferentes que la maestra Yasmin. Primero, tengo una figura que se llama rectángulo. A ver, di la palabra rectángulo. Muy bien, rectángulo. Y un rectángulo es casi como un cuadrado, pero un poco diferente. A ver, vamos a contar los lados o las líneas de la figura. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos tiene? Sí, tiene cuatro como el cuadrado. Pero el cuadrado tiene lados que son igualitos de largo. Este no tiene lados que son igualitos de largo. Se ve como un cuadrado que se estiró y se hizo más largo. Entonces también tiene esquinas como el cuadrado. A ver, vamos a contar las esquinas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas esquinas tiene? Sí, muy bien, tiene cuatro. Tiene cuatro lados o líneas y tiene cuatro esquinas, el rectángulo. Les voy a enseñar unos dibujos que también son rectángulos y quizás los han mirado en su salón, en la escuela o en su casa o quizás afuera. La primera es un pizarrón. Un pizarrón es el mismo que un rectángulo porque tiene los cuatro lados y dos lados están más largos que los otros dos lados que están más pequeños o cortos. Este es un rectángulo. El siguiente es una carpeta. Quizás tienen una carpeta en su sala o en su salón, en la escuela. Yo tengo uno en mi salón en la escuela y ahí se sienten los niños. Y es en forma de rectángulo porque tiene cuatro lados y tiene cuatro esquinas. Pero los lados no son exactamente iguales como el cuadrado que dijo la maestra Yasmín. La siguiente es una ventana. Me imagino que en su casa tienen muchas ventanas y en el salón también tenemos ventanas. Esta ventana tiene cuatro lados y cuatro esquinas, así que se llama rectángulo. Y el último es una puerta. Todos tienen una puerta en su casa. Y una puerta es, ¿qué tipo de figura? No, no es un círculo. A ver, inténtalo otra vez. Ándale, es un rectángulo. Muy bien, niños. Ahora, voy a cambiar al siguiente figura que se llama triángulo. Este se ve medio chistosito porque no tiene cuatro lados y no tiene cuatro esquinas. A ver, vamos a contar las esquinas primero. Una, dos, tres. Tiene tres esquinas. A ver, vamos a contar los lados también. Una, dos, tres. Tiene tres lados. Qué chistoso que tiene tres esquinas, pero también tiene tres lados. Y el rectángulo tenía cuatro lados y cuatro esquinas. ¿Han visto un triángulo en su casa o en la escuela o quizás afuera? Pues yo tengo unos dibujos que muestran el triángulo. Mira, tengo un barco. Y en el barco está una vela. Y la vela es la figura triángulo porque tiene tres puntitas o tres esquinas y tres líneas o tres lados para formar un triángulo.
La última que tengo es una bandera. Hay mucha gente que cuelga en una bandera con su equipo favorito de deportes o quizás con su nombre. Este es también un triángulo porque tiene tres lados y tres esquinas. Entonces, hoy yo les enseñé dos figuras, el rectángulo y el triángulo. Hay que buscar esas figuras que dijo la maestra Yasmín en su casa. A ver, quiero que busquen un círculo, un cuadrado, un rectángulo y un triángulo. Váyanse a ver si pueden hallar uno. Ok, niños, tengo un libro que les quiero leer ahora. Y este libro se trata de las figuras. Este libro, el título es Matías dibuja el sol. Así que este animal se llama Matías y se va a dibujar el sol. Está escrito por Rocío Martínez. Yo quiero que piensen de qué se va a tratar este libro. Quizás vamos a ver. Matías tiene un lápiz nuevo. Ha decidido dibujar el sol. A ver, niños, ¿qué va a dibujar Matías? Es cierto, se va a dibujar el sol. ¿Qué figura es el sol? Sí, es cierto, es un círculo. ¿Ustedes saben dibujar un círculo? Me imagino que sí. Está muy contento. Después de varios intentos, le gusta el último dibujo que ha hecho. Ah, entonces, Matías hizo varios dibujos. No hizo solamente un dibujo, hizo una, dos, tres dibujos. Cuando ustedes dibujan, ¿solamente lo hacen una vez? ¿O a veces lo hacen varias veces? Yo también. A veces me equivoco y tengo que borrar y hacerlo otra y otra vez hasta que a mí me guste. ¡Ay, qué hermoso dibujo!, dice Samuel. Pero ese no es el mejor, responde Matías. Oh, quiere decir que el patito le gustó mucho su dibujo de Matías, pero a Matías no le gustó mucho. Nunca he visto un dibujo tan bonito, exclama Antonia. Pero ese tampoco está bien, protesta Matías. Llegó otro animalito a decirle algo bonito acerca de su dibujo, pero a Matías no le gustó. Pobrecito Matías. Esto es una obra de arte, asegura Tomasa. ¡No! Grita Matías. Sus amigos les encantan sus dibujos, pero a Matías no le gusta mucho. ¿Qué sucede? Pregunta Penélope, extrañada. No sabe nada de nada. Esos están fatales, explica Matías. Este es el mejor dibujo del sol. Ah, así que Matías piensa que este fue su mejor dibujo de todos. Pero sus amigos piensan que estos dibujos son los mejores. Así que no todos están de acuerdo, pero eso está bien. Pero esto no es un sol, dice Samuel. Este es el retrato de mi hijo antes de salir del cascarón. ¿Qué está diciendo el patito? Dice el patito que el dibujo que lleva en la mano es un retrato de su hijo antes de nacerse, de su cascarón, porque parece un huevito. Y aquí está el huevito, su bebito, que no ha nacido todavía.
Oh, y esto no es un sol, agrega Antonia. Esa es la luna, reflejada en mi poza. Y aquí está la luna, reflejando en el agua. Y dice, ay, este dibujo parece la luna. Qué bonito. ¿Ustedes creen que la luna parece un círculo también? Sí, cuando está la luna llena, parece un círculo. Este tampoco es un sol, añade Tomasa. Es la entrada a mi madriguera. ¿La entrada a mi madriguera? ¿Qué es eso? Yo voy a mirar en el libro para ver qué significa eso. Oh, aquí está. Este parece un círculo y es donde entra el animalito a su casita porque hace su casita en la tierra. Oh, wow, sí parece lo mismo en el dibujo, ¿verdad? Cada quien creía que el dibujo era algo diferente. Qué interesante. ¿Ves? Dice Penélope. Todos tus dibujos han gustado, aunque cada uno los vea a su modo diferente. Oh, sí, es cierto. A ver, el patito creía que era un qué. Sí, un huevito. ¿Y este animalito creía que era un qué? La entrada a su casa. ¿Y la ranita? ¿Qué creía la ranita? Ah, que era el reflejo de la luna en el agua. ¡Wow! Pero, vaya, piensa Matías, mis dibujos pueden verse de mil maneras diferentes. Él lo veía como un sol y los demás no. Pero eso está bien, porque cuando hacemos arte, podemos usar nuestra imaginación para imaginar lo que queremos, ¿verdad? Así que puedes hacer un círculo y imaginar que es otra cosa aparte del libro, ¿verdad? ¿Les gustó este libro? A mí sí. Ahora vamos a ir con mi amiga, la maestra Yasmin, para hacer una actividad de arte. ¿Listos? Gracias, Mrs. Murrow. Me encantó el libro que leíste. Me encantó el cuento de Matías. Y también me gustó que él dibujó una vez y continuó a tratar de hacer lo que él imaginaba. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer diferentes figuras usando un círculo. A ver si ustedes pueden adivinar lo que estoy haciendo. Voy a empezar con el círculo que no tiene esquinas, ¿se acuerdan? Lo voy a hacer aquí arriba. Es un círculo. Y le voy a agregar esto. ¿Tienen una idea en qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy dibujando? ¿Alguien quiere adivinar? Ok, voy a agregarle una línea. ¿Qué es? ¿Qué hice usando un círculo? Hice una flor. ¿Les gusta mi flor? Ok, mi próximo dibujo. A ver, voy a hacer un círculo. Otro círculo. Y les voy a decir que yo pienso que a algunos de ustedes les gustaría comer esto en el verano cuando hace mucho calor. Y abajo le voy a poner un triángulo. ¿Pueden adivinar qué es? Debe ser un cono de nieve. A lo mejor les parece como un cono de nieve. O a lo mejor no, pero es mi imaginación y yo estoy contenta con cómo salió mi cono de nieve. Ahora, otro más. ¿Con cuál forma voy a empezar? ¿Se acuerdan? ¿Voy a empezar con un cuadrado? ¿Un triángulo? Voy a empezar con un círculo otra vez, pero la verdad es, si ustedes quieren tratar esto en la casa, pudieran usar cualquier forma que quieran, pero yo voy a continuar con un círculo. Aquí está mi círculo.
Y a lo mejor no está perfecto, pero está bien. Le voy a agregar unos óvalos que se ven un poquito curiosos. Un círculo en medio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Tienen una idea? Le voy a agregar pelo. Una nariz. Y me falta una boca. ¿Saben qué es lo que estoy dibujando? Dibujé una cara. Así que con un círculo y mi imaginación, he dibujado una flor, una cara y un helado. Yo quiero, me gustaría que ustedes en su casa hagan lo mismo. Pueden hacer como hizo Matías y pueden dibujar usando un círculo. O si quieren, pueden dibujar usando un rectángulo, un triángulo, un cuadrado. Ustedes pueden usar su imaginación. A mí me gustaría mirar qué es lo que dibujan y cuáles formas usan. Muchas gracias, niños. Me gustó estar aquí con ustedes aprendiendo sobre las formas. Sí, muchas gracias, niños, por mirarnos en Medford Anywhere Learning TV. Nos divertimos mucho. ¡Adiós! Adiós, niños. Los extrañamos mucho. Thanks for tuning in to Medford Anywhere Learning TV. Medford School District is a place where all are learning, and learning is for all. Por ayudarme a hablar español. Tú eres muy increíble. Adiós. I'm at the school picking up my stuff. I want to wish all the teachers a happy Teachers Day at 2020 quarantine. Miss Hopkins, you are the best teacher ever. Heart you rainbow, because you're a rainbow. Hi, Mrs. LaBelle. Hi, Mrs. Southmaid. I love when you read stories to us, and I like when you give us hugs. Happy Appreciation Week. I miss you. Bye. Hi, Mr. Gurtel, and all the other teachers at Griffin Creek, and thank you for all you do. Hi, Mrs. Bennett. I miss you, and I wish I can be in class with you today. Teacher, I like you because you're so cool, and you teach us a lot of stuff. Teacher, I love you because you help us stand on a ball. Thank you, Misty. And Mrs. Marcus and all the other teachers at Griffin Creek. I miss you guys all. And thank you for all you guys do. Bye. Thank you for doing Zoom meetings with us. Thank you, Mr. Pyle. Thank you for teaching us at school and online. Armistead! You're right. Shudder! Thank you very much, Miss Hess, for being my teacher through this very hard year, and it has been hard, but thank you for getting through it, for getting it through, and just being happy and about it, and also thank you for inspiring me to work harder on the subjects that I have not yet mastered. Mac teachers are flipping great. Hola, señora Bennett. Gracias por traerme que me mandaste trabajo muy fácil. Y también gracias por hacer tus videos de YouTube. Thank you for teaching us in school and online. Thank you, Miss Edwards, for being the best teacher you can. My heart is filled with happiness. You bring joy and laughter to this classroom. Congratulations of winning Teacher of the Year. Happy Teachers Week. You're the best teacher ever. You're nice, kind, caring, awesome, and smart. I'm
so thankful to all of my teachers at Logos for taking the time and putting in the effort to get online classes up for us, and I miss them and I can't wait to see them again. Hey, I just want to give a shout out to my teachers and friends at McLaughlin. Wash your hands. This is where I know that you miss us, and you've been working super hard for us, and thank you. Mr. Blair, you're the best teacher in the universe. I miss you reading to me, playing the guitar, and birthday bombs. See you soon. So today we're going to continue to talk about describing characters using their traits, motivations, and feelings. Yesterday we read a story about a human girl named Melanie and a mermaid named Melinda, right? Who can tell me what happens in that story, just to remind us what happened? Josie? Melanie's walking on the beach and she meets Melinda. And the Melinda explains that they have they're related because they have the same great grandmother. How did Melanie feel at the end of the story? She started off a little worried, right? Henry? This wasn't gonna be a boring summer. She thought it was gonna be the best summer she's had in her whole entire life. Let's go over these. So you're going to be able to choose which sentence frame you want to use, just like we did the other day. One of them is Melanie and Melinda both, Melanie and Melinda are different in that, So that's one option. Another option is Melanie is or has, but Melinda is or has, However, they are similar in that, okay? I want to show you how you might use one of those, but I don't want to give you any answers. So let's pretend I'm talking about two characters from another story that we're reading, Aunt Spiker and Aunt Sponge from James and the Giant Peach. Okay, so I'm going to use them in this example. So let's say I'm going to use this one. I could say Aunt Sponge and Aunt Spiker both are mean and selfish to James. Aunt Sponge and Aunt Spiker are different in that Aunt Sponge wants to eat the giant peach when she sees it, but Aunt Spiker wants to show it to people for money. I'm going to give you some private think time, maybe 20 to 30 seconds or more, and I want you to think about what you might say. Which one of these are you going to use? What are you going to tell your 3-2-1 partners? And remember, the question is, how are Melanie and Melinda similar, and how are they different? Melanie and Melinda are both the same because they both have green eyes and red hair. Melanie and Melinda are both different because they both have different personalities. Melanie and Melinda are the same because they have long red hair, freckles, and green eyes. Melinda and Melanie are different because Melanie lives on land and Melinda lives on water. Mesa. Can you go to the second one? You want to try it? Sure. Amelia is afraid of the water, but Melinda is more comfortable with the water. However, they are similar because they both have long red hair. Great, good job. So you're going to answer the question in writing now. How are Melanie and Melinda similar, and how are they different? One sentence now. Okay.